Estos chicos son de Fundación Casa Rafael. Estamos muy felices que los voluntarios de Banco Hipotecario acá nos permitieron acceder a este lugar, a Javier, a toda la gente que acá nos escucha. Estos chicos son un ejemplar de como más de 200 chicos de Casa Rafael. Casa Rafael es un semillero de talentos, chicos de La Boca, de una parte, diríamos, un poco complicado del barrio de La Boca. Y como ustedes ven, acá hay muchísimo talento, mucha capacidad. Es lo que buscamos incentivar en Casa Rafael a través del arte, la educación por el arte, con otros dos pilares, que es el apoyo psicológico y social. A través de esos tres pilares, incentivamos a los chicos a que descubran y desarrollen su potencial, que como ustedes lo ven, no es poco, y esto es un camino que pueden después dibujar para su vida, darse cuenta que hay opciones interesantes y creativas para ellos en su vida. Estamos muy felices de decirles que, aparte de este concierto hoy, un poco sorpresa para todos, podrán ir a escucharlos en la noche de los museos, en el Museo Quinquela Martín, a las 9:30 de la noche, y también podrán ver sus obras plásticas, sus poemas, sus fotos del barrio de La Boca en la UMSA, que también va a exponer en ocasión de la noche los museos. Y chicos, les quería decir muchas gracias por todo lo que nos enseñan, por su valentía, por su capacidad creativa, por mostrarnos que hay muchas opciones en la vida, y muchas gracias a ustedes por escucharlo y por apoyarnos en este camino. Hasta pronto. Thank you.
Bueno, buenas tardes a todos. Es realmente un gusto, un placer muy grande presentarles Fundación Casa Rafael, que es una asociación civil, como la presentó su fundadora, Christine Pintat, a quien le agradecemos mucho, y que fue presentada por un compañero nuestro para ser apoyada por el Banco Hipotecario en su programa de responsabilidad social. Ese colaborador hoy integra el equipo de voluntarios del Banco Hipotecario, es uno de nosotros. Y es bueno recordar siempre que formamos parte de una organización que colabora con la comunidad que formamos parte y que en este caso tenemos valores compartidos con muchas de sus asociaciones. En el caso de la Fundación Casa Rafael, concebimos también el arte como una herramienta de inclusión social. Gracias por lo tanto, Christine, gracias chicos, la música que ustedes hoy ejecutaron nos sigue inspirando para nuestro compromiso y nuestro espíritu solidario. Gracias a los profesores de los talleres que están aquí también acompañándolos. Y para aquellos que quieran conocer un poco más, conversar con los chicos y con los profesores acerca de la tarea que realiza Casa Rafael, los invitamos a todos al comedor del sexto piso, donde todos, chicos, nosotros vamos a merendar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.